Amigos de GSTV, ¿cómo están? Muy, muy buenos días. Déjenme darles la más cordial bienvenida a este programa. Es un programa especial. Pongan mucha atención porque vamos a tener una invitada. Tenemos aquí una invitada que yo sé que a ustedes les va a caer muy, muy bien. Pero antes de comenzar con este programa, déjenme recordarles que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros a través de Facebook. Ahí nos encuentran como The Gest Media Educativa también. Nuestro número en el estudio es el 6387-1126 y por supuesto el chat ya está habilitado para poder recibir sus comentarios y todo lo que quieran hacernos saber. Y bueno, me encuentro con la maestra Rosalinda Ortega. Ella es psicoterapeuta y nos trae un tema muy, muy, muy importante. Maestra Rosalinda, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este espacio de The Gest TV. Yo encantada de estar en este espacio el día de hoy, compartiendo con todos ustedes los que nos escuchan sobre esta técnica, más allá de una técnica tan controvertida por la ciencia, y creo que el día de hoy ustedes van a estar muy contentos al escuchar lo que les tengo hoy de qué hablar sobre el Reiki, un camino de regreso a ti. Hoy fíjate que mucho se habla de esta técnica, pero la verdad es una técnica ancestral. Y aparte, lo mejor de todo es que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, ¿no es así? Sí, claro que sí. Mira, a mí lo que me gustaría era que se dieran cuenta que ahorita es como una respuesta a lo que está sucediendo con nuestra vida y en torno a todo lo que está sucediendo con los jóvenes. Yo creo que el Reiki va más allá de ser una técnica de sanación. ¿Por qué? Porque es una forma diferente de cómo enfrentar lo que nos está sucediendo y es acercarte un poco más a lo que es realmente nuestra naturaleza del ser humano. Y obviamente esta técnica ya está tan avalada por la ciencia, por la Organización Mundial de la Salud, la acepta como una técnica de sanación alternativa para darle cabida también a la respuesta que muchas veces la medicina tradicional, se puede decir, no da respuesta. Entonces, es una técnica que sí está ya en muchos hospitales de nuestro país dándose, en la UNAM, en el Politécnico, se está dando ya Reiki. Y pues bueno, vamos a hablar qué es realmente esto. El Reiki es una filosofía de vida, porque te acerca a quien eres a través de generar una nueva forma de energía dentro de ti. Se basa en un principio de la física. Todo lo que nos rodea es energía. Y va a depender el tipo de energía que tengamos, es como nos vamos a responder ante nuestra vida. La enfermedad, las tristezas, las depresiones, las angustias que tanto están viviendo, yo estoy realmente sorprendida. Los médicos alópatas dicen que hay mucho más niños en primaria con gastritis, con colitis, con úlceras en el estómago. ¿Por qué? Por la angustia que se está viviendo. Ahora los jóvenes están viviendo lo que antes no vivían. Entonces yo quisiera el día de hoy darles como una respuesta distinta a enfrentar lo que muchos jóvenes están enfrentando que antes a mí no me tocaba. Entonces, ¿por qué es importante que se acerquen a esta técnica? Porque es darte cuenta cómo tú, cada persona, puede modificar su forma energética que tiene. Ves que cuando tú estás con alguien te dicen, ay, qué mala vibra, o este lugar como que tiene mala vibra, pues precisamente por eso, porque la energía es vibración, es frecuencia. Si tú elevas tu frecuencia vibratoria, el entorno que tú tienes es distinto. Si tu energía está baja en tus pensamientos, en tus angustias, porque los pensamientos tienen una emanación, nuestras emociones tienen una emanación, el malestar y el dolor físico tienen una emanación. Si tú le elevas con estas técnicas, que después voy a hablar específicamente, entonces tú generas un entorno distinto y la actitud y la manera de cómo ves las cosas es diferente. Entonces dime quién no le va a interesar tener cerca de uno mismo esta técnica que vamos a cada vez más necesitar menos de las medicinas, de los médicos, sino porque les quiere estar haciendo mala propaganda, simplemente porque la autosanación está dentro de uno, cambiando tus pensamientos, tus actitudes y estas emociones, simplemente reconocerlas y aceptarlas para que con la respiración, con la relajación, con la meditación,
uno cambia tu entorno. Tú imagínate, un joven de secundaria que se presenta un examen, que está nervioso, ¿no? O que tiene problemas con la novia, que tiene problemas con los padres de familia. ¿Quién no hemos tenido eso? Todos hemos tenido esta situación. Sí, por supuesto. Entonces, el bullying que está ahorita tan de moda y que se ha reconocido. Entonces, tú imagínate un niño que va angustiado a la escuela. ¿Por qué? Porque lo van a criticar, porque no es aceptado como es. O en su casa, que reprobó una materia. Todo lo que se están enfrentando los jóvenes en esta etapa y todas las personas, también los adultos, estamos con estrés y con angustia, que cada vez dicen que los médicos ya no hayan dónde poner tanta persona enferma de estas enfermedades de este siglo, ¿no? Y entonces tú imagínate que con respirar, con ir hacia adentro de ti, con mejorar tu respiración, con hacer conciencia qué te está pasando. Ay, pues tengo miedo, me estoy angustiado, me va a suceder esto. Ya serte responsable de lo que te está sucediendo, inmediatamente tu campo energético cambia. Entonces puedes hablar y enfrentar las cosas de una mejor manera. Fíjate que es muy cierto todo lo que tú dices. Son palabras, ahorita las que estás diciendo, son palabras que están muy de moda, por así decirlo. Pero tengo una duda, ¿tú crees que la metafísica entre dentro de lo que tú nos estás platicando? Fíjate que no es metafísica, la metafísica es, que todavía no es ciencia, es este conocimiento con diferentes herramientas que te da una explicación más allá de lo físico. Eso sería también lo transpersonal, lo que va más allá de la personalidad humana. Pero teniendo esta personalidad, tenemos un cuerpo físico. La energía del Reiki es una emanación distinta a nuestra energía personal. Entonces, simplemente elevas esa frecuencia, es un principio de la física. Todo el campo que tienen todas las cosas es un campo energético. Aquí la diferencia es que tú vas a elevar, cambiando tu pensamiento, elevas tu frecuencia vibratoria. Entonces, obviamente que vas a estar en tu examen más relajado. ¿Qué significa esto? Que todos tus potencial va a estar a tu servicio. Toda tu energía no se desgasta. Entonces, toda tu energía va a estar disponible. Y los jóvenes o las personas podemos ser mucho más productivos porque no te va a llegar el agotamiento. ¿Qué pasa ahora? Vivimos en una sociedad en donde todo mundo nos quejamos que llegamos agotados a la casa, que no nos alcanza el tiempo, que estamos estresados, deprimidos, hay problemas gástricos, muchísimas enfermedades, virus que antes no se conocían. Entonces, ¿qué significa? Que algo en nosotros estamos provocándolo. ¿Y dónde está el resultado? ¿Dónde va a estar la solución dentro de nosotros? Entonces, yo quisiera acercar a los radioescuchas o a los televidentes que nos acerquemos más un poco a la filosofía oriental. ¿Qué pasa con los orientales que nos han dejado un legado inmenso, que además de ahí nace la medicina? Porque ellos están enfocados en hacer conciencia de quiénes son ellos y observarse en lugar de estar pendiente. ¿Qué pasa en nuestros? Estamos más pendientes que mis padres cambien, que el maestro de física, que es un gruñón, me reprobó, o que mi compañera de alato es una fregona que no me deja poner atención en la clase. Todos estos temas que ponemos al otro como responsable de lo que nos sucede, en la filosofía oriental, que esta escuela viene de Japón, pero en la filosofía en general oriental, ¿qué nos dicen? Enfócate en ti. En lugar de estar pendiente qué pasa con el otro y quererlo cambiar, me voy a enfocar en mí para que yo cambie, para que yo me observe qué está sucediendo conmigo, me haga responsable. Vivimos de verdad en una sociedad tan inmadura. Todo el tiempo estamos responsabilizando al otro de lo que me sucede. Tú me hiciste enojar, el maestro hizo que yo reprobara. Es que no aprendo porque él es esto. Siempre responsabilizamos. Esta técnica te ayuda a ir hacia adentro, ir hacia ti, para que digas, bueno, acepto que no me gustan las matemáticas. En lugar de pelearme con ellas, pero entonces soy bueno para esto y esto, entonces descubro mis recursos para explotarlos, para expanderlos. Y no querer ser quien no queremos ser. Bueno, pero ¿y de qué forma podríamos nosotros llegar al punto del que tú nos estás diciendo? O sea, ¿es fácil? ¿Es nada más así como hacer un chasquido y ya con eso? No,
como todo es un entrenamiento, tú necesitas 3 años para hacer secundaria. Uh-huh. Es un entrenamiento, es física 1, física 2, física 3. Es todo un entrenamiento, pero tú imagínate que entre más joven empieces un nuevo entrenamiento adentro de ti, pues cuando seas adulto vas a tener otra conciencia y otra actitud. Lo importante es que el mundo que no nos guste, el que estamos viviendo, lo transformemos. Y en lugar de estar mirando en el afuera que cambien las personas, pues entonces yo voy a empezar a cambiar. Y de verdad, créemelo, yo les voy a compartir una experiencia personal. Yo tenía 3 hijos, ¿no? Bueno, tengo 2 hijos. De jovencitos, yo era totalmente neurótica, enojona. Si sacaba un 8, yo me enojaba. Vivían mis hijos de una forma que no les cayó yo bien. ¿Qué pasa con eso? Pues entonces yo quiero cambiar el mundo para que no vivamos de esa manera. Yo afecté a mis hijos porque era enojona, porque les decía lo que tenían que hacer, porque no comprendía como estudiantes, etcétera. Cambias tú y cambia tu entorno. Empecé a cambiar yo, a darme cuenta qué pasaba, por qué era tan enojona, por qué me ponían de malas que no sacaran buenas calificaciones, y empecé a cambiar yo y en cambio cambia tu entorno. Y tu medio empieza a ser más pacífico, más tranquilo. Tú decías, como un entrenamiento, primero empiecen a observar. ¿Cómo tú llegas a practicar Reiki? Es a través de un curso, es a través de una técnica que tú te inicias para que tú puedas generar en ti una activación de este sistema natural de sanación para que tú puedas darte a través de la imposición de manos, a través de una nueva emanación y tú puedas generar el cambio dentro de ti. Pero de todas maneras, si tú no vas y te inicias en Reiki, tú puedes simplemente en la mañana como amanezco y tomo 3 respiraciones profundas y pido cómo quiero que este día sea mi día y es como me voy a enfocar y lo vas a generar tú, porque es una decisión tuya. No va a ser la decisión de mi maestro, de mi mamá, que yo esté de malas o no. Es una decisión, hay que tomar decisiones, hay que hacerse responsable. Tú imagínate que los jóvenes en las escuelas pusieran relajación en educación física. Simplemente. Bueno, en las escuelas y en las oficinas. En todas partes, en Japón, en los países orientales, siempre dan un break para la abrazoterapia, para respirar, para relajarte y se abrazan las personas porque van a regresar a su trabajo con otra actitud, con otro estado de ánimo. Y entonces hay que retomarlo, hay que tomar lo bueno. Y nosotros tenemos muchas cosas bellas, nuestros ancestros sabían lo que era el contacto con uno mismo y con la madre tierra. Y eso nos lleva a retomar lo que todas las generaciones antepasadas nos han legado, un legado maravilloso de nuestros propios ancestros en nuestras tierras, en donde estaban en contacto con ellos mismos, nuestros chamanes. Cada uno de nosotros podemos ser ellos. Simplemente haciendo conciencia que el poder está dentro de cada uno de nosotros para modificar nuestra vida. Oye, ¿hay un cierto tiempo para poder aprender esta técnica o para poder llevar a cabo todo lo que nos estás diciendo? Sí, así, mira, tú te puedes iniciar, haz de cuenta, ¿cómo puedes aproximarte a Reiki? Yo que soy maestra de Reiki, ya tengo muchos años practicándolo, me inicié con un asesor de la Gendai en España, de Japón, pero eso no importa. Si tú puedes llegar, a una sesión de Reiki en 45 minutos, es más, si ahorita podríamos hacer una relajación, inmediatamente puedes sentirte distinto, en 3 minutos, porque yo doy una relajación. Y se pueden relajar, simplemente cerrando tus ojos y con la respiración, y entonces yo impongo las manos y yo transmito una energía que no es la mía, que es una energía superior a la energía del universo. Es un principio de la física. Todo lo que nos rodea es energía y simplemente la persona que da Reiki accesa a una energía superior. Es como si estás en un bosque, lo que tú respiras tiene mucho más oxígeno que si estás aquí en el DF que está contaminado. Así de sencillo. Uno emana la energía porque tiene una frecuencia vibratoria más fuerte que te lleva a la paz y a la armonía interior. ¿Cómo? Eso lo puedes recibir. Que alguien que está iniciado te dé una sesión o simplemente está sentado y te da un rayo, se le llama, una sintonización. O también si tú quieres practicar, vas a un curso y entonces una maestra certificada, porque estoy certificada por la
Gendai Reiki Healing Association es una asociación internacional, tú puedes ir a un taller y tú te inicias en esta práctica, como muchas otras prácticas. Y entonces tú ya te lo puedes dar a ti y a todo, lo podemos dar a todo, a todo, a tu comida, al agua, cambia la energía, todo cambia. Si sientes que un alimento te está haciendo daño, das Reiki a través de tus manos y modifica, y entonces tú con la intencionalidad que le des desde esta frecuencia alta, entonces se modifica. Y es un entrenamiento. Todos los días simplemente te relajas, la respiración es importante, la relajación de tu cuerpo, porque todo el tiempo estamos tensos. Entonces, si vamos tensos, alguien se te acerca, ¿qué le pasó? Alguien te toca el claxon. Si tú estás relajada… ¿Dónde hemos escuchado eso? Es lo que vivimos diario. Es muy común, ¿verdad? Entonces yo quiero ofrecerles simplemente una semillita de algo que sí nos puede transformar nuestra vida en tanto que nosotros tengamos ese deseo de hacer el cambio interior. Yo creo que todos deseamos modificar nuestra vida, mejorarla. Si está bien, pues mejor. Si está mejor, pues más, porque no hay límite. No hay límite en estar mejor, en estar bien. Bueno, pero entonces… ¿En cuántas sesiones ya podemos empezar a ver una diferencia y sobre todo a aprender? En un día y medio que yo doy el taller, de verdad, te cambia. Muchas veces la intención no es que cambien ciertos hábitos alimenticios, pero la propia iniciación, yo te doy un taller y yo te inicio. Son 2, 3 iniciaciones que yo fui entrenada para ello. Entonces, con una técnica especial… se te abren canales que están en tus centros energéticos, somos energía, somos electricidad. Entonces se abren ciertos canales eléctricos de tu cuerpo para que entonces tú actives el poder natural que todo ser humano ya tenemos. Hay gente que sana y que ya tiene ese don, pero todos lo tenemos. Simplemente hay que recordarlo y abrir los canales para que tú puedas accesar a esa energía superior que es más que la tuya, porque hay energía magnética. O sea, yo ahorita, si yo te doy las manos son sanadoras, son instrumentos sanadores. Un niño llora, le pone las manos, tú acaricias y la gente se siente bien. Tú abrazas a alguien, ay, estaba triste y me abrazó mi amiga y qué bien me siento. Son instrumentos portadores de amor. ¿Qué es Reiki? Es una energía que unifica, que sana a través del amor. Porque ya lo dijo Einstein en unas cartas que le dejó en un legado a su hija, que no había encontrado después de su fórmula la fuerza más potente que hay para sanar las congojas y los problemas del ser humano que el amor. Entonces, esta es la técnica y la conciencia del amor. Entonces, si yo en estas iniciaciones que te voy a dejar técnicas para que tú aprendas a darte a ti y a todo lo que te rodea, simplemente conectas a esta profundidad del amor del ser humano, que está en todos, que es el anhelo que todo ser humano tiene, más que ser profesor, que ser ingeniero, es el anhelo de ser amados y amar, entonces simplemente sientes un cambio interior que de repente sales del curso y mucha gente me reporta, ay, tengo ganas de abrazar a todo mundo. Entonces los jóvenes están ávidos de eso, pero no saben cómo y nos da pena. Y fíjate que es muy cierto, hace un par de meses platicábamos con un director en una escuela, el hecho de si es fácil o es complicado entre la comunidad escolar hablar del amor. Entonces, me refiero a esto porque, seamos honestos, en las casas es difícil que, no generalizo, pero es difícil que los papás a los hijos, claro, les digan en las mañanas o en las tardes, oye, hijo, hija, te quiero, ¿no? O viceversa. Entonces nos comentaba el director de esta escuela que él fomenta el amor principalmente entre la docencia, para que la docencia a su vez la transmita con los alumnos, y que es algo importante porque si ellos tratan, no es que les hablen bonito a los alumnos, pero si tratan mejor a los alumnos, los profesores se van a sentir mejor. No me habló de Reiki como tú lo estás haciendo, claro. Sin embargo, la verdad es que es muy importante todo lo que tú nos dices. Claro, porque el amor lo contiene todo y está en todas las enseñanzas importantes de la vida. Tú imagínate si a un chico le hablas con amor, porque hay estudios científicos en aulas que han hecho en un lugar, cómo han tratado a los jóvenes,
aunque no sepas matemáticas y tengas dificultades, tú puedes, tú eres bueno en esto, y empiezan a estimularte desde el amor. Y en otra aula donde los trataron, ay, tú eres un tonto, ¿qué no piensas? Como a veces suelen ser, que a mí me tocó también. Entonces, ven a lo largo de un determinado tiempo, ¿cuál fue el resultado? Evalúan en exámenes, ¿cómo están los dos grupos? Y se dan cuenta, ¿cuál fue el cambio de las evaluaciones superiores? El trato. Entonces, no tiene que ver con tu capacidad, tiene más que ver con que el amor te hace estar tan tranquilo que el aprendizaje llega más fácil. Todo lo que sabes está disponible, esa energía, para la recepción y para el aprendizaje. Está comprobadísimo ya científicamente. Entonces, qué belleza, qué padre, cómo van a tratar los maestros y además cómo van a recibirlo los alumnos. Obviamente que vivimos en una sociedad donde no existe esta cultura. Yo soy promotora de la cultura de la emocionalidad, en donde los hogares, las escuelas, sean un medio de poder tener la libertad de la expresión de los afectos, en donde no haya juicio. Si me siento molesta, si me siento enojada, si me siento con ganas de abrazarte, con ganas de dar. Hay un estudio en la prepa, en las prepas, no sé si han visto en la calle, de repente andan jóvenes como de payasitos dando abrazos y dicen la abrazoterapia o la papachoterapia. Y la gente les huye, les da la vuelta. Y yo me dejo abrazar y abrazas y la gente dice, wow, tenemos que empezar a modificar eso. Sí, Reiki, la esencia es el amor, y qué bueno, y me da mucho gusto que ojalá cada vez vivamos más, porque obviamente que no está la cultura y no supimos, nadie nos enseñó. Nos enseñaron a amarrarnos las agujetas, lavarnos los dientes, comer bien, ir a la escuela, llevar nuestros estudios, hacer la tarea. Pero nadie nos ha enseñado. Pero yo creo y soy una mujer firme que lucha porque sí hagamos de este mundo un mundo mejor para las nuevas generaciones. Así es, Rosalinda, vamos a empezar a trabajar en ello. Ojalá que puedas acompañarnos en otro programa. Ya ahorita es cuestión de que lo platiquemos y ya nos ponemos de acuerdo, y con gusto vamos a recibirte por acá. Rosalinda, ¿en dónde te podemos encontrar? Pues miren, yo estoy en mi consultorio en Centro Llave, en cerca del Metro Viveros, la dirección, en Primera Cerrada de Minerva, número 74, Colonia Florida, cerca del Metro Viveros. Entre Francia y Hortensia, ahí está mi consulta. ¿Algún número de teléfono o Facebook? Sí, en Facebook estás en la fanpage Centro Llave. Llave tal cual, llave. Llaves, Y-A-V chica, E-H. Ok, Y-A-V. E-H. Ok, excelente. Centro Llave. Bueno, Rosalinda, muchas gracias. Pues al contrario, gracias a ustedes y ojalá que se haya quedado esa semillita. Gracias a ti por aceptar la invitación. Gracias. Nos vamos, muchas gracias. Oigan, pendientes de este programa con la maestra Rosalinda Ortega. Nos vamos, que tengan un excelente día. No me quiero ir sin antes dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Soy Ricardo Martínez, continúen con más programación en DGES TV. Recuerda que DGES TV, te ve aprendiendo.